Entre lejos de la casa te vais a ir al pueblo donde está mi Paula a darle en sus mismas manos esta carta. Yo en ella le digo: paloma del alma, ¿dende que te has ido? Lejos de la estancia, tan solo la pena ronda por la casa. Tu taita está enfermo, postrado en la cama, creyó en la tiricia, ya no tiene agatas. Cuando he ido a verlo me ha dicho entre lágrimas: me han quitado a mi hija, ya no tengo nada, la han llevado al pueblo los dueños de casa, a tenerla y jura solo de criada, y pa' que sus hijos hagan de mi Paula lo que nadie ha hecho y después botarla. Mal hay a estos viejos perros de la trampa, la culpa no es tuya, yo sé, pena mía, más bien vos querías llevarme sin falta a decirle al cura que nos ayuntara, pero ahora hay cura, ya no aguardo nada. Esos mismos viejos dueños de la estancia, después que me han hecho trabajar mala ya durante 10 años sin pagarme nada, me han sacado a palos fuera de la casa, y por el arriendo los viejos sin alma me han quitado lo único que a mí me quedaba: mi caballo moro, mi yunta de vacas y aquel terrenito que yo conservaba como una querencia, el final mi taita. Pues dice en mi tierra, ya no tengo nada, por eso dejando la hacienda y la casa, va la ola argentina, me alejo mañana. Esa es nuestra suerte, paloma del alma. Eso es lo que a tú y tú y nosotros nos pasa. Para la Argentina me alejo mañana. Yo me voy, pero antes dejo en constancia que son los gobiernos que roban y engañan, y son los gobiernos que no nos amparan, quienes nos alejan a tierras lejanas, después se nos niega cariño.
descanso de ninguna laya, quebraré mi vida por nada, por nada. Y cuando ya nadie me alcance en malaya, ni un plato y comida por única paga, volveré a mi pueblo sin servir para nada, trayendo la muerte en vida al espalda. Después que mi madre la tierra chapa, me aguarde pa' siempre dentro sus entrañas. Después que mi madre la tierra ya, buenas noches. Quiero agradecer a toda la gente que ha venido a estos dos días de concierto. No somos muchos, pero somos buenos los que siempre han seguido a Nilo. Por suerte seguimos ahí con las botas puestas, como se lo dijo hace rato. Hemos tocado la tragedia Chapaca. Es una canción que habla un poco de lo que es la tragedia boliviana, yo diría, porque Nilo ha podido ver lo que a unos años después, como hoy, la problemática de lo que significa el racismo, sin ir muy lejos de departamento a departamento, sino de la casa a la cocina. Creo que es importante saber que el cambio lo tenemos que hacer nosotros, en nuestras casas, en nuestras vidas, y tal vez mañana tener una mañana diferente e invitar a nuestro chofer, a la empleada doméstica, a servirse el desayuno y que sea así cada día. Ese cambio es el que personalmente me gustaría que empecemos a hacerlo, y creo que Nilo también estaría cantando por eso. Gracias.